en otra semana más, esto es el Dream Team, junto a Fernando Petrocelli, Armando Naranjo, y que les habla Richard Méndez Petro, ¿Cómo te va? Abrazo Richard, abrazo Armando, a todos los drinkeros, qué gusto saludarles, eh, la verdad que qué partidazo ayer entre Caracas y Táchira, eh, muy contento por el espectáculo que dieron, eh, fantástico, fantástico partido, emocionante, cambiante, con llegadas, con dramatismo, este, con muy buen fútbol en algunos tramos del encuentro, contento, contento por la imagen que dio el fútbol venezolano el día de ayer, Este, con su producto más preciado y, y el más exportable, como es Caracas-Tachira. La verdad, 10 puntos el partido, o 20 sería para nosotros, 20-20. ¿Cómo estás, Armando? De pronto, tantos puntos no para el que activó <laughs> la humareda artificial con los goles del visitante, ¿no? <laughs> <laughs> no, bueno, yo no le veo tanto drama a eso, la verdad. ¿Qué tal, Richard? ¿Qué tal, Petro? Mira, yo, yo estoy muy contento por, porque fue una semana bastante, bastante interesante a nivel futbolístico. ¿vale? Cerramos con broche de oro con ese clasicazo que nos regalaron en, en el Estadio Olímpico: un partido de idas y vueltas, de, de que no se sabía quién iba a ganar al final. Bueno, nos regalaron cuatro golazos, uno mejor que otro, pero ni hablar el de Jerson Chacón que estuvo en plan estelar con esa asistencia y después. Con esa buena definición, tras un jugador de Desli García. Pero es que antes ya también nos veníamos veníamos disfrutando la semana después de la primera presentación de Josef Martínez con sus nuevos compañeros. Y además cerramos la noche con el golazo y el buen partido de Salomón Rondón. Así que hay muchas cosas, porque aparte otros venezolanos también están marcando, pues están encendidos. Sabarino y compañía que, que andan en una movida bastante positiva de cara a las eliminatorias que están a la vuelta de la esquina. En, en mes y medio estamos jugando contra Colombia. Y, y siguen las preocupaciones precisamente con, con los que todavía están buscando equipo y todavía no tienen nada seguro. Pero bueno, esperemos que de aquí a las próximas semanas se pueda resolver. Por cierto, la federación eh, presentó el proyecto Corazón Vino Tinto. Muy atractivo cuando uno lo ve así por encima, cuando empiezas a ver la intención del escauteo y, y después claro aquellas palabras desproporcionadas para mí las de arsen Bengué cuando decía que con este proyecto con corazón y constancia entre cinco a seis años venezuela va a ser uno de los mejores del mundo cosa que, que creo que nadie se la creyó pero hablando en serio cuando uno ve este tipo de situaciones y entiende la idea es buena eh, el proyecto puede ser bueno pero es algo que no puede hacer por sí sola la federación si los clubes no trabajan bien si los clubes no trabajan sus canteras, si no hay recursos en los clubes, la federación te los podrá hacer seguimiento de los jugadores y, y convocártelos muy de vez en cuando para hacer módulos de trabajo y todo lo que quieras, pero el verdadero desarrollo es en el día a día y es el que te tienen que dar los clubes. Eh, muy lindo el proyecto Corazón Vino Tinto, pero hay que ponerle corazón a los clubes también. A mí me gustó bastante. La verdad, felicito a todos los responsables eh, de Corazón Vino Tinto. Me parece un proyecto hasta hasta por momentos me, me sorprendió y me impactó o sea, me impactó la organización el tema de la carpeta el tema no solamente de la carpeta sino de cómo han estudiado todo planificado edad por edad un plan piloto tantos niños recorrer el país eh, fantástico fantástico yo creo que va a contribuir enormemente para que el fútbol venezolano no sé si se convierte en potencia a nivel mundial, pero si sí sea potencia, potencia uno en el país. Eh, muy, muy contento por, por lo que vi, eh, muy orgulloso, la verdad. Creo que nunca habíamos tenido en la historia de nuestro fútbol a nivel federativo un proyecto de esa magnitud, de esa seriedad, de ese, de ese estudio, porque se ve que hay gente detrás, uh -huh. como, como, como este chico Luis Ángel, como, como Vicente Suano, por solo nombrar algunos. Bueno, obviamente Jorge Jiménez, que es la cabeza del proyecto, pero que se ha rodeado muy bien. Eh, yo quedé sorprendido gratamente, la verdad. Y bueno, lo de Benjer, eh, eh, no, no, o sea, prefiero enfocarme en lo que fue el proyecto o en lo que va a ser el proyecto, en lo que presentaron, que realmente me, me parece novedoso, me parece ambicioso y me parece excelente. Yo creo que el, el, el tema del corazón, mira, tinto casi que merece un programa exclusivo para hablar de ese tema a profundidad, porque realmente es un tema importantísimo y clave para el destino del, del fútbol venezolano, no solo a nivel de selecciones, sino de la estructura del fútbol venezolano en sí. Hay cosas, por ejemplo, que hay que, que, hay que decir. Mmm, el tema del, del scouting no es nuevo, el tema de la creación de base de datos de jugadores no es nuevo. Lo Exacto. que personas que estaban antes, si no me refiero a directivos, sino a personas del fútbol que venían involucrándose en este aspecto desde hace mucho rato, y por ahí pudiéramos hablar hasta de Rafael Dudamel, de José Hernández, de. En paz descanse, de, se me olvidó, que trabajaba mucho con Farías, el mismo Farías. Este, ¿cómo se llama, vale? El polideportivo que jugaba el Zulia. Claro, que el fue que técnico. Fue... La... Ajá. El que fue técnico del Avinotinto, ¿vale? No se sí, me vale, Lino, Lino, Lino Alonso. Ajá, Lino Alonso. Venían trabajando en el desarrollo de esa gran base de datos. Ahora, a mí lo que me preocupa de este tema es que esto se está arrancando como si antes no hubiese existido nada. Y tampoco Exacto. es así. Una cosa es que. Eh, no se articulaban las cosas de manera coordinada y entonces federación y, y profesionales técnicos trabajaban a lo mejor no atomizados, pero sí como que desconectados de, un, de una estructura global que, que regular o que lo llevara la, la Federación Venezolana de Fútbol como ente rector y otra es que no existiera antes nada, ¿no? Y por eso me preocupa que estos nombres que pueden haber estado antes no, no, no aparecen en todo esto, ¿no? Eh, por otro lado, creo que, que, sin embargo, es muy positivo, muy positivo, no solo la forma como se presenta, que es, se presenta con un nivel, con un nivel, digamos, top de, de, mira, las cosas se presentan así, los proyectos se presentan así, porque el paquete a veces también es importante, sino que el contenido que hay en el fondo también es, es muy valorable y muy positivo. Lo de las pirámides, eh, eh, estudiar y mostrar eso, porque eso va a permitir después hacer un balance. Decir, mira, el año que viene estamos en esto, el otro año estamos en esto. Por ejemplo, en este año, en la pirámide vimos que estaba la Liga Promesas, pero la Liga Promesas no salió y nadie habla de eso. Entonces, no salió en el primer semestre, en el segundo semestre lo ofrecieron, no va a salir para ese y nos vamos a quedar este año con un grupo de jugadores que se quedaron sin competir. Entonces, ese tipo de cosas está bueno que existan porque vas a poder hacer balance de aquí a dos, tres años, a cuatro, cinco años. Y lo más importante al final para mí de todo esto es que este proyecto no sea de esta directiva, sino que quien venga después lo siga llevando adelante para que el fútbol realmente crezca en estructura, de manera consolidada y que no estemos hablando de unas buenas intenciones iniciales que tuvo una directiva en este momento y que después... Quedó en, el, quedó en el camino. A mí me parece muy positivo lo que, lo que vimos a nivel de presentación y a nivel de contenido. La verdad que yo coincido en que, en que esto es un camino para poder crecer como, como un fútbol serio. Sí, totalmente. Además que cuando, a ver, cuando uno mira el pasado, ciertamente está lo de Lino Alonso, está lo de lo de Cabrujas, por ejemplo, con el proyecto del fútbol indígena, que por años era él solo prácticamente que, que iba a, a promover el fútbol en, en, en las comunidades indígenas hacia el sur del país. Por citar uno de tantos ejemplos, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa, y es lo que tú mencionabas, sin torneo promesas, por ejemplo. O sea, hay tantas cosas que suceden, porque la federación puede manejar una base de datos, puede recorrer el país, pero el tema es estar presente en el día a día, a nivel de competencia de los muchachos. El, el presente se lo dan sus competencias internas, las que tienen, no sé, el chico que está en Maracay, el que, el que, el que está en Nahuatl, ¿entiendes? Eso es a lo que me refiero. Ahí es donde los clubes tienen que eh, trabajar de la mano con la federación, trabajar de la mano con el proyecto. El proyecto es una estructura espectacular, sí, es que, es que yo lo vi, a mí, a mí me encanta la idea del proyecto, pero, pero entendiendo que la federación no va a estar, a ver, la federación no va a estar presente con cada muchacho durante todo el año, durante todo su desarrollo. La federación va a dar algunas condiciones, va a elaborar la base de datos, va a ayudar y a, y a profesionalizar a, a, a muchos entrenadores pero es algo que depende directamente de la competencia del día a día de los muchachos. Los muchachos, los chicos más jóvenes, juegan claro. para sus clubes. Y si, si los, los clubes no avanzan, si no van en la misma línea de este proyecto, y si los clubes no tienen verdadera inversión, simplemente eh, esto no queda más que un lindo proyecto, una linda ilusión, de la cual sí un pequeño grupo va, va a surgir y va a crecer los que estén en, en los clubes más poderosos, que de pronto sean los que trabajen de una mejor manera las, las categorías menores, no sé. Por decir Caracas o Táchira o el que sea, pero los demás no. Ese es el problema. Si, si ni siquiera tuvimos la Liga Junior con los resultados que se esperaba, si ni siquiera hemos tenido el torneo de reserva, o sea, hay una cantidad de cosas. La Federación puede venir con muy buenos planes. Pero mientras esté la deuda de, de, de trabajo y de apoyo a los proyectos de parte de los clubes, tanto profesionales como en las divisiones menores, bueno, mira, entonces esto, el primer enemigo lo tienes allí. Ahí tienes la primera piedra de tranca para un proyecto que es espectacular, sí, lo de la base de datos, eso es espectacular. Pero por la misma piedra de tranca de no tener el avance a nivel de los clubes, por eso es que fracasó lo que intentó Lino Alonso, por eso es que fracasó lo que hizo Cabruja, por eso es que fracasaron muchas cosas, que de pronto no tienen tan, tan buen diseño como esta, pero necesitas igualmente la estructura de la liga y de los clubes en, en, en todas las divisiones, no solamente en el profesional, sino sino las asociaciones y los clubes bueno, no, no, era, vamos a esperar las pilas de los clubes sí, vamos a esperar cómo se desarrolla yo le tengo fe, la verdad y aparte han hablado con muchas asociaciones estas asociaciones obviamente tienen vínculos con, con, con los equipos de primera división de sus respectivas ciudades ojalá que se pongan las pilas que, que, que trabajen con seriedad y que aprovechen esta estructura que se ve insisto, muy pensada muy planificada, muy organizada que también ha dado réditos en en ir captando jugadores eh, que están en el exterior, esto sí quiero destacarlo. Eso sí es importante. El caso de de Alejandro que incluso estaba en la en la presentación, el chico que ha jugado en las inferiores del PSV Eindhoven y otros tantos que empiezan a mostrar un real interés por vestir la camiseta de la selección nacional. Lo de Alejandro Marqués ya en la mayor y Torregrosa es un acierto de Peckerman, uno de los pocos aciertos de Peckerman en una era casi fantasma, diría yo. Con, con respeto, pero con firmeza, fue una era fantasma, es como, que, claro. como el COVID, ah, vino el año del COVID, ¿qué pasó con pekerman no, Bueno, jugué, no. Torregrosa, la comparación. Torregrosa y Alejandro Marqués, bueno, eh, dieron el sí, yo creo que motivados a la presencia de pekerman y ojalá que puedan aportar su granito de arena eh, en, en el ataque de la selección nacional, pero en cuanto a categorías inferiores, ya se ha visto el, el trabajo de, de, de este grupo, obviamente, eh, el objetivo no es, no es solo captar jugadores que ya están formados, ¿verdad? En, en el exterior, sino potenciar a los que están en el país, que creo que es el principal objetivo, sí, es el objetivo claro. de este proyecto Corazón Vino Tinto. Claro, porque que haya una cartera innumerable de jugadores. Exacto, es que tú lo mencionabas, el, el chico que, que viene de las inferiores del PCB, que viene de las inferiores del Sevilla, no sé, del Atlético de Madrid, del que sea... Eh, Está, está trabajando con un club que sí le da los recursos y que sí le da la formación eso no pasa aquí eso no pasa en, en Venezuela bueno, pero vamos a ver, claro, vamos, de... vamos, vamos a ir siguiendo vamos, vamos, claro, vamos, vamos a seguirlo los, los chamos los chamos de que están afuera tienen una ventaja en la mayoría de los casos de, de formación que, que es innegable en muchos casos pero ahí yo creo que en, en los años que vienen va, va a aparecer mucho este tema más todavía porque, por ejemplo, está el caso de Nicola Profeta, que parece que pa lo, lo han convencido para integrarse con, con los juveniles, con la sub-17 para el Mundial. Jugador que fue el capitán de Colombia, de una Colombia que no logró la clasificación a, al Mundial. Entonces, ahora empieza el roce de que si este no compitió con ellos, que si no merece, le va a sacar el puesto a otro. Yo creo que esto apenas está comenzando. Vamos a ver a muchos jugadores venezolanos formándose afuera, inclusive nacidos afuera pero con padres venezolanos que van a querer jugar para Venezuela y otros que naciendo inclusive en Venezuela van a terminar jugando en otros lados en otros países va a ser inevitable aquí lo importante en todo caso es que la Federación y su sistema de scouting la selección y su scouting bueno su su su, su, su sistema de, de scout tengan la 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 certeza o tengan la habilidad de descubrir realmente el talento que sume competitividad a los que ya están que estén afuera, que estén formándose, que vienen adentro, que vienen de la liga fútbol, que vienen del Monagas, que está produciendo de, de lo que sea, pero que todos sumen gente que esté interesada en competir con la camiseta de vino tinto, que quieran sentir el escudo, sea el nuevo, el viejo, el que tú quieras, pero que sientan el escudo y que además otorguen un valor adicional dentro de una competitividad, porque si lo que se quiere es competir, tenemos que buscar a los mejores donde estén, así estén en la China, así estén en en, en, en el pueblo más recóndito de, en venezuela entonces este es ahora es cuando vamos a ver vamos a ver ese tipo de cosas y la labor de scouting que es uno de los de los planes de los pilares estratégicos de, de, de este plan del corazón vino tinto tiene va a tener o tiene o va a tener muchísimo trabajo de ahora adelante porque con la diáspora que ellos mismos la nombraron ahí en el pleno evento Mira, hay, hay la potencialidad de, de conseguir una cantidad enorme de, de valores, inclusive de valores de los que hoy no se habla. Claro, es que esa es la gran ventaja, ¿no? El momento, el momento país que originó en la gran diáspora, estamos hablando de fuera de Venezuela, hay cerca de 8 millones de personas. Cerca de 8 millones de venezolanos que eh, crecen, eh, donde, hay, donde hay chicos jóvenes, donde algunos. Mmm, ya, ya en el futuro, pues tendrán sus hijos en otros países y tendrán esa, esa posibilidad de la doble nacionalidad, ¿no? Y esa es, esa es una de las cosas que creo más se destaca de, de la labor de scouting, ¿no? Creo que Venezuela nunca había imaginado poder tener ese abanico de posibilidades fuera de Venezuela, como lo que le va a suceder en los próximos años. Sí. Sí, sí no, no sí. total. Y te digo algo: eh, la mayor para esto es clave, porque si la mayor no da resultado va a ser difícil motivar a esos chamos que están afuera para que tomen la decisión de jugar con la, con la selección o sea la mayor tiene que arrancar la eliminatoria bien para que sea un efecto contagio un efecto dominó los que están afuera quieren jugar y los que están adentro están motivados por, por llegar a ser un al llegar a ser jugadores de la selección este pero bueno ojalá ojalá tengamos un gran arranque de eliminatoria creo que se están haciendo las cosas bien eh, y, y, y ojalá que el equipo pueda responder en esta, en esta primera doble fecha, en estos primeros seis partidos de 2023 que, eh, no digo que garantizan, pero hablan del 33% de los puntos. Si arrancas si arranca cojo, difícilmente te puedas recuperar después. Bueno, y que, y que la gente no vaya a matar a aquellos que de repente decían jugar con otro país, porque un chamo que nace afuera, o que desde los seis años está en otro país. Puede sentir perfectamente los colores, la nación que lo recibió, la nación donde vive, y eso no hay por qué eh, satanizarlo. Es así como, eh, vuelvo a nombrar a Nicolás Profeta, decide jugar con Venezuela después de haber jugado con Colombia, no lo pueden matar ahí. Eh, ah. Puede elegir y al final tiene que jugar con la, con la selección que él sienta que, que es la suya. Tenemos a Yeriel de Santi que puede jugar para Perú, pero él desde siempre ha dicho que que quiere jugar con la Vino Tinto, bueno, tendremos alguno, como en el pasado ha pasado, que decide jugar con, con otra selección. Eh, yo creo que vivimos un momento bastante singular en ese sentido y que, como típico de cada problema, se generan oportunidades. Bueno, ahí está la oportunidad de tener jugadores para competir y para darle más valor a, a la competencia que puedan tener cada una de las selecciones en cualquiera de sus categorías. A mí me parece, ahora, eso es interesante. Ahora, el tema de Profeta, eh, está bien que echamos... Quiero ahora vestir la camisa de la selección, pero yo ahí sí debo ser muy justo y deberían tener, no, deberían no, deben tener prioridad claro. los chamos que jugaron el sudamericano. A mí que no me vengan a decir ahora que, que Profeta va a ser titular en el Mundial, porque ¿y dónde quedan los, los, dónde quedan los centrales titulares del equipo que, que, que dieron la vida en, en el sudamericano y se ganaron su lugar? Y aparte son mundialistas, no estamos hablando de un equipo malo. O sea, profeta, profeta quiere ahora representar la selección. Bienvenido, pero corre de atrás. Tiene que competir. Corre, corre que competir de atrás. Desde cero. Tiene, tiene, que, competir de cero. Lugar, claro. tiene, tiene que el lugar, claro. Hacer lugar, claro Porque si no, tiene que manejar. Si no, si no es una 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 mantequilla. <risa> 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 mira, necesito recordar un par de casos cuando Petro cuando decía si la si la mayor no da resultado y es, y es una verdad. Mira, a ver, si la mayor hubiese dado resultado, por ejemplo. El mago Valdivia, si, si, si Chile hubiese sido deportivamente lo que ha venido siendo Venezuela y Venezuela hubiese sido deportivamente lo que ha logrado Chile como las dos Copas Américas que ganan consecutivas, seguramente un tipo como Valdivia no hubiese decidido jugar con Chile. O, por ejemplo, alguien como George Forsyth, Faw ¿se acuerdan de George Forsyth, el, el arquero nacido en Venezuela, pero que fue... Internacional en categorías hasta la sub-20 con Perú, no, que bueno. después terminó siendo político y candidato a la presidencia, y, y es muy, 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 muy desagradable contra la diáspora venezolana, por cierto, habiendo él nacido en Venezuela. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, si Venezuela hubiese sido mejor que Perú en el fútbol, seguro hubiese decidido ir por Venezuela. Y así bueno, no. Richard, si Venezuela no quedaba en el cuarto lugar de la Copa América 2011, olvídense que los Felcher, que Amore claro. que Túñez hubiesen jugado en la selección venezolana. Totalmente. El estímulo fue Venezuela quedó semifinalista y si bien yo tenía una idea bueno este es el momento. Claro. De hecho su representante habló con Faría, y ahí fue apenas terminó la Copa América que empezaron a llegar los Felcher, Tuñe, Amorevieta. Si no hubiese salido en primera fase en Argentina 2011 no puedo asegurar lo que no hubiese sucedido pero eso ha sido mucho más difícil. Amorevieta vino a margarla a los argentinos en Puerto La Cruz. Eso fue que vino Amorevieta. Eso, eso, eso fue. Y, y ahí quedó el recuerdo que nadie se lo va a quitar de paso. Para eso vino. A eso vino Amorevieta. Sí, la no, selección. no, total. Tiene, t -tiene, t Tiene mucho mérito. Aunque yo no sí. coincido con la gente que habla de que la gran, la gran etapa de Amorevieta en la selección. Yo no, no. no, no bueno, así. eso no fue una etapa. Tuvo buenos partidos. Tuvo buenos partidos, pero una estrella fugaz. Pero tuvo malísimo también. O, o, sea, es que la, o, 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 o es que la expulsión en Copa América contra Perú en un partido que yo estaba en campo Oye, de juego. vale, no me recuerdes esa. O el sea, partido ese, contra Brasil, vale. En la eliminatoria. Partido, no, no, el no. partido contra Brasil en la eliminatoria. Bueno, hay no cosas me hagan... que uno se pone así la gotera de desver y esa es una. Y no, no vale, no, no, no quería recordar eso. Vale. Lo que pasa es que el, el gol contra Argentina, aquella victoria, ciertamente te, te mata todo por lo menos al recuerdo de la gente. Le mata claro. todo. O sea, sí, claro, sí, sí. No, bueno, y, 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 y otras cosas extradeportivas que a mí cuando me venden, no, él venía por el amor a la camiseta, no, no, no venía por el amor a la camiseta, venía por amor a otras cosas. Por el amor a los verdes. Vamos <laughs> a estar claro. A ver, ustedes se acuerdan el cuento de, la, de, 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 de eh, lo que sucedió cuando Esquivel cae preso y Laureano González va y le dice a, a los jugadores, yo no estoy para, yo no, yo no puedo pagar lo que ustedes acordaron con Esquivel o no voy a pagar lo que ustedes acordaron con Esquivel. ¿Quién fue el, el primero que renunció? A claro A fue el primero que renunció y después apareció la carta de los famosos 15, que esos no renunciaron pero esos Chita trató de sacarlos de la selección. Entonces, a decir las cosas como su Amorevieta fue el primero que dio el paso al Frente, ah, no me van a pagar, pues me voy. Y eso sí, no me hizo. totalmente. No me a pagar bueno, bueno gracias. Me gracias, voy. gracias por el gol Argentina, obvio. Y gracias por los buenos partidos que hizo. Claro. central de jerarquía. Pero una cosa se entrar al arquero, otra cosa no, el amor, se desgarraba las venas. No, a mí, acá, acá no comemos vidri. Sí. Y la no. federación nunca nos contó que hizo Morevieta por allá, siendo secretario general de asuntos deportivos de jugadores en el exterior, que en milita en Europa y nacieron aquí, allá y acuyá. No sé al final cómo es que se llama el departamento de eso, pero... Pero usted todavía no. Al, no, no, no. Ahora es director de deportivo de un equipo de... De un equipo de, no equipo no sé de cuartas, sí. Sí, pero, sí, sí. pero yo no sé si él sigue todavía con, con la. No sé, yo no, creo entiendo que no, porque que no. él entró dentro del proyecto Peckerman. Entiendo que no. Exacto. Pero bueno. pero bueno. Está bien, no, Eso, es, esos temas al final son, son bien interesantes. Está bueno porque va a pasar, va a pasar y vamos a conseguir valores. Ahí está, por ejemplo, el tema de Rodrigo Neri, el, de la, el 9 del Atlético de Madrid, que con 16 años ya jugaba en la sub-20 y lo llamaron para la sub-20 de Estados Unidos para probarlo. Y que tiene la banderita, y después la quitó, y, y está por ahí. Y después se supo que el cuerpo técnico actual de la selección se reunió con los padres, y están en conversaciones. Y es jugador que puede aparecer de repente con la sub-20, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver si si se logra. Pero lo cierto del caso es que este cuerpo técnico eh, tiene cierto poder de convencimiento, ¿no? Creo con algunos jugadores se reúnen, los buscan. Ahí está, la gente está muy pendiente. Esa, ah, bueno, ese tema le encanta a Richard el tema de Daniel Maldini y las dos banderitas en el Instagram ah, eh, no, es que... llámalo para la virotinto Daniel Maldini es el no tú no viste Petro, un periodista italiano que, que escribió un tweet eh, como criticando a Daniel Maldini entonces puso <laughs> vai giocare per Venezuela y, y, y en Venezuela entonces empezaron hasta periodistas ah, Daniel Maldini lo dijo tal periodista italiano, va a jugar con Venezuela? no, vai, es vete es como diciendo, lárgate. Vete para bueno, esos... le, le quedó al periodista este italiano tener que explicar qué fue no, lo que él a ver. quiso decir. A ver, esos guiños, <laughs> eh, en algunos casos, son señales, o sea, son sí. más que guiños. Por ejemplo, cuando, cuando Torregrosa empezó a publicar cosas de Venezuela, es que se veía que el tipo estaba decidido a jugar con la vino tinto y se dio. Cuando Alejandro Marqués salió bailando con un colombiano de, de, un muchacho colombiano de su equipo, él bailaba bachata y, o vallenato y este bailaba merengue. No me acuerdo cómo fue la vaina. Este entre otras cosas, pues se terminó dando. Ahora no sé si la banderita de bueno puede ser puede ser que haya conversaciones con con con, con Daniel Maldini. Ojalá. Eh, bueno, tampoco, pero es que tampoco está bien, está bien. es que por por el apellido. O sea, Daniel Maldini es la reencarnación del papá, no lo sabemos. No ni del papá ni del abuelo, yo creo. No, está no lo sabemos, no lo sabemos. Ojalá, si el chamo rinde, pues maravilloso. Está muy lejos. No, bueno, Pe Peckerman se reunió con el, con el papá, se reunieron con ellos. Bueno, a, pero el yo año, creo que lo de el Peckerman. Año pasado y tal. Te reunieron con los papás de Maldini porque yo creo que Hay Peckerman foto. fue al Milan, sí, la foto que está, pero es porque oh, eh, van invitados a ver un entrenamiento del Milan, pero no para hablar claro. casuales. Que en bueno. que que Venezuela dijeron ah, eh, van a convocar a Daniele Maldini. No, porque esa misma semana lo llamó, lo llamó Italia, lo llamó Mancini sí, no, para pero, Italia. Pero sí si hubo una conversación, o sea, si hubo un sondeo ahí ahora. Pero yo no sé Daniel si el Maldini, tema Daniele Maldini, Desde hace rato. ¿ah? Yo no creo tema Daniele Maldini. A mí me porque la foto es la que está Peckerman con Lescano. Sí. Porque estuvieron invitados al entrenamiento de Almira, Eso sí. pasa siempre. Chita no fue al entrenamiento del Barcelona, por ejemplo, Duhamel, sí. y, y no había ningún venezolano del Barcelona. O sea, forma parte, eso es normal que los entrenadores... a sí, ese tipo de cosas. A César Faría lo invitaron, no sé si al Chelsea fue. Sí, sí. Hay una convivencia, pero no es que estás viendo. Por eso lo que pasa es que me parece que aquella foto del escano, Peckerman, donde está Pablo Maldini, pero porque Pablo Maldini estaba dentro del del ejecutivo del Milan, pero es que eran invitados del Milan y obviamente quién te va a recibir. Bueno, el gerente general del Milan, esos son los que te tienen claro. que recibir. Y en no, Venezuela yo... interpretaron aquello como que Peckerman va a traer a Daniele Maldini. No. no. De hecho, además, esa semana... No, veamos, veamos qué pasa. A, a, claro, pero por eso, claro, pero por eso te digo, eh, Peckerman no se reunió para hablar de Daniele Maldini. Peckerman claro, no se reunió... Esa foto que salió... Claro, es un fake eso todo. Lo que sí, se esa dijo foto es que salió, que estaban reunidos y ya ahí la gente empieza a sacar conclusiones. Claro. Es probable que hayan hablado del tema, pero... No o sea, lo sabemos. Claro. Yo tengo entendido que sí, yo tengo entendido que sí lo hablaron, sí lo hablaron. Porque pero está tú sabes ahí, lo curioso, está, Armando, está abierta la posibilidad de esa todas misma manera, semana. Esa misma y, semana Mancini convoca a Daniele Maldini. Está bien, pero... Es parte hecho de, de la que convocatoria que lo, de la selección italiana. Ya va, pero el hecho de que lo hayan convocado no quiere decir que no lo hayan hablado y no lo hayan sondeado. eso, eso. Que lo hayan hablado y lo hayan sondeado No quiere decir, ah no, entonces no va a ir No, su prioridad estaba en, en Italia Lo que yo sí digo es que la gente tiene que tener Un poquito de paciencia porque muchos de los que están Pidiendo a gritos, sí, convence A Maldini, sí. no lo han visto jugar Y no saben si puede ofrecer más o mejor no, o me, o Yo no he visto mejor, nunca mejor, a Daniel Maldini que, que, lo, que los que están ya A su edad, entonces ah, Un poquito de calma, ¿no? Ahí con ese tema Yo no he visto a Daniel Maldini, yo no sé qué le puede ofrecer a la selección Sinceramente o sea, no conozco no, yo, sus características. Yo tampoco. De que fue arriba, ¿no? Es difícil. Es difícil. Es difícil ver, 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 ver sus partidos. Pero este, entonces hay que tener paciencia. Vamos a ver. Y si lo llaman y él le acepta, bueno, que sea porque realmente ofrece unas condiciones competitivas para darle un plus, porque no van a llamar uno de afuera que no sea claro. mejor de los que ya tienes. ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Y, y ahí me acuerdo siempre del, del sempiterno caso de Jeffrey Suárez y cuando oh. termina llegando no era, no era capaz de ganarle el puesto a nadie siquiera y a mí me lo dijo Farías sí, eso me lo, me lo había comentado César Farías después que él lo fue a buscar y pasaron los meses y él me decía mira, ese muchacho no y, y él todavía, era, y todavía Jeffrey Suárez en aquel momento era parte del Barcelona me dice, ese muchacho no, no va a llegar lejos ¿Y ¿por qué? porque no entiende el fútbol Ah, mira. O sea, fíjate los no, partidos. A mí, y él no entiende el fútbol, me dice. Y mire, a, fe... a mí me lo comentó César. Me decía, una vez que hablamos, eh, previo al partido con Bolivia, esa doble fecha, este, que, que me dio muchos datos en la convocatoria, y yo la verdad no quise publicar absolutamente nada porque sorprendió la llamada y, y la verdad que la, que la agradecí. Me decía, ¿cómo yo voy a sacar a Maestrico? Si Maestrico me jugó infiltrado contra Colombia en Puerto Ordaz Claro. ¿Cómo yo le voy a decir a Maestrico? No, ahora no vas a ser titular porque llega jeffrey Suárez. Entonces él pensó lo que no pensó San Vicente. San Vicente puso a jugar a jeffrey Suárez en el primer partido Brasil. de la eliminatoria. Contra Brasil. Contra Paraguay en Puerto Ordaz. Exacto. Y sentó a Ronald Vargas y Alejandro Guerra. Bueno, uno de los dos. Pero obviamente los dos no podían jugar por Jeffren. Y ahí no cayó nada bien. Es más, yo hablé con Osvaldo Vizcarrondo en Argentina cuando jugaba en Lanús. Cuando jeffrey Suárez... Nosotros tuvimos la, la posibilidad de dar aquella, aquella primicia cuando, no, no, no. cuando nos enteramos que Jeffrey estaba en Venezuela para sacar el pasaporte y la cédula y nadie lo sabía, y hablamos con Jeffrey en un programa de radio llamado Conexión Goleadora que te, todavía existe, eh, y Vizcarrón me, me comentó, mira, Jeffrey dijo cosas muy hirientes acerca del país, entonces va a tener que ganarse el grupo, ¿sabes? No cayó muy bien en el grupo la llegada de Jeffrey Suárez. Yo creo que ese fue uno de los puntos que alejó a Noel San Vicente del plantel. Total, totalmente, totalmente. Porque aparte lo pones de primero de titular en el, arrancando en la eliminatoria. Cuando venía jugando con Ronald Vargas y el Lobo Guerra, que eran como sus hijos, considerando que los tuvo en el Caracas Fútbol Club. Pero bueno, yo creo que... Si sí, sí, Netflix quiere hacer una una serie de, de ese ciclo te digo hay muchas cosas para contar pero ahí 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 hay temas como es no sé eh, eh, hay algunos hay algunos temas para ese sentido que lo pondrás en la sección de de, 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 de películas ¿De para ficción? dormir de de series ¿Ah? <laughs> para relajarte <laughs> Ay, claro, claro tú eres El fútbol y sus playas, vale. Jeffrey sí, puede Ay, entrar no, en claro. deportes, en ciencia ficción, en drama, suspenso, <laughs> no, documentales no. de la vida real. Chao. Sí. No, no, bueno. Es raro bueno. vale, es que todavía no, está jugando. No, no, fichó ¿Qué pasó? Con un equipo de segunda que todavía está jugando. Jeffren fichó con un equipo de segunda de Tailandia, creo. Bueno, quiere seguir jugando, está bien. Sigue jugando. Sí, Me parece que está bien claro. que juegue todo lo que pueda. Qué lástima Faría. que Jeffrey no tuvo esa convicción 2009-2010, cuando lo buscó Faría. Faría sí. fue a España a hablar con él. Es que lo buscó Páez en el 2000, 2006 y Farías después. Ah, la verdad que Richard y también Faría... hizo, hizo intentos, es verdad. Claro, es y que Faría decirlo. en el 2008, es más, con Faría se tomó foto hasta con la bandera. Sí, claro. Fue Me, un acuerdo. Perdido, o sea, Me acuerdo. Es de la vida del foto. señor. Lo voy a buscar, chicos. Sí. De Manuel Smidevach Smidevach está en cuarta división en Alemania o en tercera pero fíjate ese con es él hay... otro que Faria estuvo a punto de llamarlo y ah, habló no, con Manuel Smidevach, no, mamá... fíjate que yo traté de conversar con él un par de veces este y... y... a Noer 96 jugaba a no 96, 96 correcto yo traté, pero además eh, eh, uno se ilusionaba y uno decía, claro, esa, esa típica ilusión tonta de uno no, el doble pivote junto a Tomás Rincón, los dos de la Bundesliga. O sea que, y a que estaba en muy buen nivel en aquel momento. Sí, el alerta y en el Hannover 96. Exactamente. Yo traté de conversar con él cuando estaba en el Hannover y teníamos todo adelantado, o sea, sí me iban a dar la entrevista. Y después un día me llama, el, lo llamo yo a él para terminar de concretar la hora y tal, y, el, y no me responde, y no me responde, y le dejaba los mensajes. pero Manuel. No, no, en inglés, yo le dejaba los mensajes en <laughs> ah, inglés, okay. este, porque el, el chamo no habla español. Bro. Además que el caso es medio, es medio, o sea, la mamá no es venezolana por nacimiento, sino es colombiana, pero sí, tiene pasaporte correcto. venezolano porque vivió en Venezuela, entonces por eso él podía optar a la ciudadanía venezolana. Es un caso parecido al, al de este que jugaba en la Roma, bueno al del Sharawi. Al Sharawi, de Sharawi, claro, sí, 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 exacto. Sí, sí. Entonces, claro, cuando yo traté de hablar ya la, la, la segunda vez que intenté con, con Manuel, me, me llama directamente el jefe de prensa del, del Hanover y me dice que él no quiere hacer la entrevista. O sea, después de que lo habíamos adelantado, me dijo, él no quiere hacer la entrevista ahora. Y, y después no hubo manera que me volvieran a contestar el teléfono. Con el Sharawi es algo parecido. El padre egipcio vivió en Venezuela, obtuvo la ciudadanía venezolana. Y el Sherabi nace en Italia, pero el Sherabi podía optar a la, si hubiese querido, ¿no? Obviamente, él no quería, él lo tenía muy claro, él siempre quiso jugar con Italia. Lo tenía Como Mariota al revés, Mariota sí, sí quiso jugar con Venezuela y de hecho jugó. Claro. Pero Mariota nació en Maracaibo. Claro, Mira, pero, sí, sí, sí. Pero digo, se fue muy joven a Italia y incluso jugó en la selección olímpica de Cine. Claro, 2000. en Atlanta 96. No, no, creo que sí, ni 2000. Cine eh, 2000. Sí. Bueno, soy de 2001 de las dos. Con Totti, creo que es con Toti. Déjame ver. Italia, Olympic. Oye, ver. Regresemos de los recuerdos en blanco y negro y vamos a recuerdos más recientes, <laughs> ¿vale? Como, como, como el momento dulce que están viviendo Joseph Martínez y Salomón Rondón, ¿vale? Joseph Martínez que se integró en esa sociedad nueva que tiene Inter Miami, que yo creo que va a rendir bastantes frutos, ¿no? Y el partido que tuvo Salomón Rondón, ya en otro ambiente, más relajado River, con un equipo alterno y en ese partido tan disputado que tuvieron contra Rosario Central y marcando su gol. Yo creo que Joseph Martínez con Sergio Busquet y Leo Messi, oye, se entendieron desde el vamos. Estaban hablando, estaban hablando bastante en el, en, el, en el banco. Creo que la estrategia de Tata Martínez fue clara. Después, Leo Messi estaba contando que hablaba con Joseph de los espacios que generaba el otro equipo y de cómo podían atacarlo si entraban en la segunda mitad. Luego entraron y lo hicieron. Se buscaron todo el partido. Leo volteaban, le negó una. Después se vio, vio que, que está, lo tenía ahí. Entonces, después sí lo buscó, pero estaba en posición adelantada. Igual Joseph Martínez. Estuvo, a mí, a mí me gustó por lo menos ese abre inicial. Vamos a ver si se confirma en la, en la siguiente semana, porque ha sido muy positivo para José Martín el resto de la temporada. Sí, yo, sí, sí. Yo espero verdad. que sí. que A ver, eh, ciertamente Miami le ganó al último de la Liga Mexicana, o sea, se está enfrentando al último de la MLS contra el último de la Liga Mexicana. Era un partido. Cruz Azul bien. es el último. Bueno, es que no, arrancó no ha perdiendo tres Cruz partidos. Cruz Azul no gana desde el torneo pasado. Sí, no, sí, no, sí. No. Lleva tres Cruz partidos Azul. perdiendo. Eh, y claro, te digo algo: honestos, el partido era para Cruz Azul. La cantidad de goles Total. que hizo Cruz Azul. Sí. Incluso es que Inter, estando... Inter Miami en... es un equipo muy limitado, muy, muy, limitado. No, muy claro. no limitado, muy limitado. Muy limitado. Por momentos Acá... parecía un equipo amateur. Antes de la, del ingreso de Busquets, obviamente pero, de que, Messi que, de Jose. Incluso que... con los tres en cancha, Cruz Azul era más todavía que Miami. Sí, tuvo varias. Pero, pero, pero... Y... Claro. Antuna sí. creo que se comió un increíble. Tremendo. Es impresionante Tremendo. cómo el Inter cambió con la inserción de Sergio Busquets en el medio. O sea, el equipo cambió con la pelota, jugó distinto. O, otra cosa. De verdad que, eh, que, que impresionante sí. ese, la calidad de... Mañana de, tiene ese. un rival fuerte como Atlanta y un aire, ¿verdad? Eh, Ese partido eh... tiene mucho morbo. Ese partido está sí, bueno. Claro, por pues lo de Joseph. Está bueno. está, está... La cosa es que Atlanta sí está muy bien. Yo la creo que, que es... Joseph sí va a ser titular mañana. En sí. sí, yo, yo creo que lo que, lo que, ver, lo que yo eso. veo es que Joseph... Se ha ganado de a poquito, rápidamente, no de a poquito, rápidamente, pero en pequeñas dosis, digamos que apenas tiene 10 días, el cariño y el afecto de Messi, pan o sea, Él dijo: Esta es la mía, vamos a hacer sentir a Messi. Y aparte de Joseph, o sea, Messi sabe quién es Joseph, lo claro, ha enfrentado en es Copa América claro. Centenario, en Eliminatoria. O sea, Messi no es tonto, Messi sabe que de los jugadores más importantes del, del Miami está Joseph Martínez, que aparte forma parte de los 10 máximos goleadores de la historia mm. de este torneo. Eh, ojalá podamos ver a Joseph mañana en, en, en plan estelar. Yo tío, es que quiero voy vamos, a estar en ese partido, así que le contaré. Vamos, vamos a estar claros. Eh, a Petro va como enviado Messi. del Trintín. Claro, nah, <laughs> el Trintín <laughs> tiene enviado <laughs> especial, ahí estaremos. Mira, vamos, pero vamos a estar claros, Messi no es tonto tampoco. Messi sabe que Joseph Martínez es el tipo más experimentado, además el tipo que te habla español perfecto ahí porque es español nativo. Entonces, te habla español. Tiene, tiene cuántos años en la MLS y es lo que representa le, Joseph Martínez para la MLS, ¿Qué jugador, con quién se puede apoyar más Leo Messi para integrarse en la movida de, no, de la yo. MLS. Joseph Martínez, Joseph Martínez, entonces es una amistad que, que futbolística que puede surgir ahí, que puede ser muy interesante para el crecimiento también de Joseph, creo que es útil para los dos, le suma a los dos y que no debe ser mal vista. Porque hay gente preocupada, no, y tal, que, que si no vale, son compañeros de club y eso le suma a los dos, a, a Leo Messi para su integración y a Joseph Martínez para elevar también su, su nivel de juego y las oportunidades sí, que exacto, tiene de cara igual. Oye, este qué mes, fastidio, si qué fastidio la gente, pana, que, ay, pero qué hablas tú de sociedad, si viene Luis Suárez, de... Eh? Hermano, dejen el odio, pana, dejen el odio. Joseph es que... Martínez está viviendo algo único claro. en su carrera, la posibilidad sí. de compartir vestuario, entrenamiento y partidos y competencia con los mejores jugadores del de, 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 mejor del mundo y quizás de la historia. Y tipos como Busquets, como Jordi Alves, eso es enriquecedor para su carrera, claro. es enriquecedor claro. para la selección. Claro, totalmente. Claro. claro. Después lo enfrentará. Es que, no, pero es que era bonita la estampa de Neymar. Con, con Messi después de la final de la Copa América, la amistad Suárez, Messi tomándose un mate, ¡ay qué chévere! Esas sí son buenas. Miren, la rivalidad Uruguay-Argentina, Brasil-Argentina, es mucho más que la de Argentina-Venezuela. Claro. Entonces, ellos sí pueden ser panas, pueden ser socios, pueden jugar juntos, pueden. Lo que sea. Ah, pero Joseph no, porque es el venezolano. ¿Por qué no? Empecemos a valorar lo nuestro, vale, porque esa claro. menospreciadera que tienen con los jugadores venezolanos. En, en este caso específico con Joseph Martín, No, cuando son, empezamos a sonar Messi, no, no puede jugar pues, yo Joseph, lo van a sacar, no, porque eh, si llega el otro, lo van a sacar, no, que no puede jugar, que no se sienta en la misma mesa. Ah, no, vale ¿Hay, hay algo, Hay algo que está Cada claro. con ¿verdad? sus complejos. Seguramente los... mañana son titulares todos. ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que yo sí. Joseph es ser titular. titular. Sí, sí. Seguro. Yo sé a ver, titular. hay algo que está claro, o sea, en lo futbolístico para Joseph es un, un apoyo importantísimo. Joseph necesita hoy a alguien en, en el Inter Miami como es Messi, porque no lo hay, no lo hay. Un claro. equipo que no juega nada, que, que yo repito, con toda la llegada de Messi, de Busquets, para mí Inter Miami todavía está muy lejos de todo, pero sí. muy lejos de todo en la liga, en la, en la MLS propia. Eh, ganará algunos partidos y todo, pero yo no veo que Inter Miami vaya a tener un repunte porque no no tiene con qué. No tiene con qué. La verdad es eso. Va a ser muy importante lo de Jordi claro. Alba, que se integre rápido. Sí, pero sí. Va, a ser, va a ser. Estamos hablando del peor. No, pero necesitan cinco jugadores más. Claro, exacto. O sea, sí. como equipo no, está alcanza. muy mal construido. Obviamente va a haber un efecto. Cuando entró claro. Messi el otro día, el equipo cambió de inmediato. Sí, no, claro, porque es que. A ver, es un tipo que te va a hacer diferencia. Eso es segurísimo. Además entró enchufado. Pero. Ahora hay que verlo no contra el último de la Liga Mexicana, hay que verlo en el torneo local. Yo imagino que sí, le va a ir bien, que Joseph va sí. a mejorar mucho en sus estadísticas, seguramente va a ser así. Eh, pero eh, yo, lo, yo lo que veo, yo veo los dos lados, ¿no? Lo veo lo, lo, los haters naturales y veo lo, los ilusiones naturales. Los ilusiones naturales ya te hablan como, como cuando llegó Messi al Paris Saint Germain y te hablaban del tridente histórico. El mejor triunfo ah, de la historia. Bueno. No, no, no. Ninguno de no, 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 pero... los extremos. Exactamente. Ah, bueno, claro. O sea, claro. hay recordoso. que verlo como lo que es. No, como lo que eh, es. La llegada está... de, un, de un gran referente como Messi, la llegada de alguien que le va a servir y mucho a Joseph Martínez para, para hacer lo que, lo que uno espera que le haga en un equipo como el Inter Miami, pero que no lo, no lo ha podido hacer por no tener ese socio natural o aquel que te alimente de juego. O sea, es así como. como como hay que tratar de verlo. Los extremos, los extremos <laughs> son los que hay que dejar de lado, ¿no? No, los ni extremos son ser, dañinos. Ni va a ser no, 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 la no. dupla histórica, no porque no han empezado, ni va a ser el desastre y el hate contra Joseph Martínez, porque no es así. así es como una, 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 una linda historia, historia, tal, sociedad no. que empieza a armarse y que tal veamos cómo, cómo le va. Claro. Punto. Oye, y pero, cual, pero vamos le un poquito es el clásico, el... El... vale. Ya ¿Ah? está. Sí, a pero vamos primero a la, la Drinquipolla estuvo vale. bueno, estuvo vamos, bueno a la vamos a hablar de la Drinquipolla. Vamos a hablar de la Drinquipolla primero. Dale, 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 dale. Ajá. Oye, eh. No revisé cómo me fue. No, eh, nosotros no nos movimos a la tabla de clasificación, los dos quedamos igual. Los tres, mejor dicho. Se... Dos atinamos sí, dos de 74. cinco. No, eh. no hubo plenos. No, no hubo plenos. No se mueven las primeras posiciones de la tabla, como ustedes lo ven. Lo que ha el elaborado. Tampoco. El gran Andrés Atria. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va esta semana. ¿Quién se arranca primero? Dale, pues ahí voy. Dame, sí, dame un Dale, segundo. Yo la mano. Dale. Dame un segundo aquí. Drink ting. Ajá, voy. Eh, Inter Atlanta 1. Gana el City, gana el Madrid, gana el Arsenal y empatan Barça-Madrid. Muy bien, cuénteme, hermano. Ajá, yo tengo aquí algo ahí movido. Inter uno contra el Atlanta United. Le doy la ficha al Inter. Bayern Munich Manchester City 2. partidazo. Real Madrid Manchester United 2. Arsenal Barcelona 2 y Barcelona Real Madrid 1. Qué A raro que sucede ahí. <laughs> <laughs> Oscar que ayer ayer el Madrid sufrió partidazo, por cierto, Madrid yo terminó ganando. Qué sufrió, ganó? remontando y ganando. A ver, Valvera Inter al plan estelar. Inter Miami Atlanta 2, Bayern Manchester City 1, Real Madrid Manchester United 2, Arsenal Barcelona 1, Barcelona Real Madrid 2. Por cierto, yo estuve el sábado en el, en el Manchester United eh, Arsenal. Ah, qué bueno. Sí, sí, eh, de hecho hicimos la transmisión internacional. ¿Cómo salió? No, espectacular. Además, ahí, ahí fíjate, fíjate algo que, que a veces la gente no sabe, la gente piensa... No, a los americanos a los estadounidenses no les gusta el fútbol. No, sí les gusta. Sí. Lo que pasa es que la afición del fútbol en Estados Unidos, es el, el estadounidense no es fanático del Real Madrid, del Barcelona, o del, o del, es fanático de los equipos de la Premier. En, nunca en este estadio se habían enfrentado dos equipos ingleses. Yo había ido ahí a cubrir. El, aquel, aquel partido del Real Madrid Atlético que terminó 7 a 3, fue en esa misma cancha. He ido a Real Madrid, Bayern Múnich en esa misma cancha. O sea, yo he visto varios partidos allí. Ayer eh, se convirtió en el, en el récord en, en ese estadio, ayer no, el sábado, en asistencia en partidos de clubes. 82,200 y tantos espectadores, o sea, sold out. Oh. Solamente superado por la final de la Copa América del Centenario que fue en ese estadio. Es el, es el único partido de fútbol que ha llevado más gente en ese estadio de New Jersey. Que lo, que lo que lo que logró el Manchester United Arsenal es tremendo. Es tremendo lo de los americanos con, con los equipos ingleses, es una cosa asombrosa. Me ha tocado ver llenos totales. Chelsea Liverpool en Pasadena, California. Me ha tocado ver. O sea, cada vez que son, que hay equipos ingleses, aquí la, la actitud del americano es ¿Quién ganó, Richard? 2 a cero Manchester United. Oh pero Oye. partidazo, partidazo. estuvo muy bueno, muy bueno. O sea, debería venía de hacerle cinco al equipo de estrellas de, de la MLS que tuvo al Brujo Martínez como titular. Ese, esa es otra distancia que hay. Sí. Esa es otra distancia. Enorme. Los equipos de la MLS eh, dan jugadores para armar el juego de las estrellas. Los jugadores tienen un entrenamiento, si acaso, de tres cuatro horas y después tienen que jugar un partido contra el Arsenal que está en pretemporada. No es justificativo porque algunas veces ganan los de la MLS pero que te metan cinco, es como que... Sí, es bravo, es bravo. Pero no están es jugando bravo. mal, no están jugando mal, pero de repente... Ah, ya va, espérate. Va, déjame, déjame ir adelante, boom, gol. Entonces, no, <laughs> lo que, lo que, es difícil lo, de medir. Lo, lo que sí está bueno con los americanos, y esos son unos fenómenos, es el tema de... Toda la previa al juego de las estrellas y, y las competencias de habilidades. La verdad no, que eso está, sí, los días. Eso está buenísimo. O sea, yo, o sea, el borrón de de... derby, todo aquello, pero en el fútbol, sí, sí. Claro. Algo tendremos total. de vuelta el juego de las estrellas en el Fútbol, ¿vale? Eso hace falta Oye, despertarlo. Bueno, falta de retomarlo. Eso y la sí, Copa sí. de Venezuela, que es más importante que el juego de las estrellas. Yo, más yo creo que la Copa de Venezuela. Sí, es, tiene que, que, ser que varios, varios jugadores se molestaron. Pues yo escribí en Meridiana hace años una columna llamada Estrellas del Ciberespacio, porque resulta que en el Juego de las Estrellas de Venezuela, los primeros dos o tres eran por votación. Claro. Y en ese momento, los que eligieron, habían jugado casi dos partidos en la temporada. O sea, no, no er eran una estrella porque te eligió la gente, no porque realmente te ganaste el derecho de estar. Y, y eran estrellas del Ciberespacio. O sea, habían jugado dos partidos. Y se molestaron algunos. Pero fue... fue... Fue linda esa. Que... espero evitar la Copa de Venezuela, pero lo que pasa es que la Liga de las Estrellas normalmente la, 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 la organiza como que el, el, la mismo, el mismo sindicato de jugadores y la Copa y de Venezuela sí la Liga afo, afo fue el que que hacer ¿no? algo. Sí, ahí estaba. Él fue el, el primer organizador, me parece. Claro. O sea, el que, el que lo trajo de vuelta, porque eso se hacía hace años. Sí, eh. sí, sí. sí, sí. Mira. Mira, vale, qué partidazo ayer. La verdad, me encantó. Eh, creo que Táchira terminó jugando mejor. O sea, el empate de Táchira llega cuando Caracas estaba nada del segundo. Sí, con sí, Echenique, totalmente. que hizo un golazo con, con golazo. Eh, este Obus, que realmente juega muy bien por banda. Eh, Guarirapa, estaban ahí. Guarirapa, juega, juega, un ¿eh? sí, Guarirapa juega un partidazo. Sí, pero de repente llega el gol de... Ay, se me fue el nombre. Del de, argentino. De, del argentino. Ritaco, Ritaco. Ritaco ¿no? Ritaco. Ritaco. El Ritaco. Gol de Ritaco, golazo a pase de Gerson, Y a partir de ahí... Táchira se metió el partido en el bolsillo sí, 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 sí. el segundo gol de Táchira es, una es de alma. los más bonitos que yo recuerdo en un clásico porque no solamente es el gol de Gerson es la acción previa Teto Hernández, Mauriz Coa Ellie García que se mete como a cuatro en el medio y se los lleva impresionante gol lo de Esle, lo de Esle, ese, ese movimiento de, ese, ese giro que da ese recibe... zig zag tremendo, tremendo. El, el movimiento incluyendo una finta en el camino cuando gira, deja, deja cuatro, a cuatro jugadores los deja sembrados en la mitad claro. de la cancha y luego la habilidad que tiene para habilitar a Gerson Chacón y Gerson Chacón la definición es muy buena también porque la definición es top, él se, él se, él se corre hacia la derecha, se lleva, arrastra la marca y justo cuando Abarajoja sale a hacer ese espacio, se la cruza Hacia el otro lado. Y el primer gol también es, es un golazo por el, la asistencia de, de Gerson Chacón a, a Ritaco. Y luego el movimiento Ritaco que hace tambalear inclusive a, a Rubén Quijada. Y después el pa, porque no es un disparo, es un pase al no, fondo de la red. Para que fue fueran dos golazos los de Táchira. Y ojo, el de Chenique, un golazo. Y el de Rivillo también. Aunque sí. falla un poco Araque ahí, pero arac, la habilidad arac, que, es que, que tiene Guarirá para desayunar la pelota. A Rivillo le pega muy bien a la pelota. No era fácil pegarle ah, de primera esa pelota. Golazo ah. Ahora, muy, muy, muy buen movimiento de Zaragoza de sacar al delantero colombiano que me cuesta tanto su apellido a la de Sanmi que estaba a la deriva ayer en el Olímpico y, Ay, pone, a Gerson, <laughs> y pone a Gerson y pone a de nueve y fue un acierto bueno, no es Gerson es el gol de nueve, nueve. Bueno, es que eh, ahí es donde yo digo que yo no entiendo a la gente que, que, que le pega tanto a Gerson Chacón. Mira, Gerson volvió a demostrar que es un jugador maduro, un jugador formado, un jugador que, que tiene las ideas claras, es un jugador que tiene, tiene mucha calidad y, y ahí lo. Y además la frialdad de un jugador que tiene, no sé, años jugando o más años de los que tiene jugando profesional. Eh, una gran definición, la de, la de Gerson Chacón, un muy buen partido que hizo. En un evento clave como es el, como es el clásico, que tienen una presión adicional. Y tiene... Yo celebro el ambiente del estadio. Eh, dicen que 10.000 personas, yo pensé que eran como 16.000, me sorprendió la cifra, pero muy buen ambiente. La fiesta, la fiesta puesta por la, por la misma Liga Fútbol, por el Caracas como local, el comportamiento. La verdad que es de esos partidos que invitan a la gente a volver a los estadios. Ojalá que esto siga sin dejar de hablar de lo de Portuguesa que viene llenando el estadio, llevando muchísima gente al estadio hace semanas y cada vez que se juega ahí es una fiesta además un equipo que está metido ya entre los cuatro Me yo alegra sí me que hayan gente. podido convivir en paz hinchas de Táchira y Caracas en la tribuna principal sí, vale. la Yo que sí. sí esperaba más gente no Yo sí te digo, yo esperaba mucha más gente, la verdad que, que en cierto modo me... a ver debe ser que uno tiene, tiene frescos recuerdos de otros clásicos en la capital y veías el estadio casi lleno eh, siempre porque siempre en Caracas exageran con aquella separación entre una tribuna y la otra en vez de poner el, eh, eh, verdaderos cordones policiales de seguridad no, te, te ponen, no sé, un espacio enorme en, entre la, la tribuna que está detrás de un arco donde, donde pones a, lo, a los del equipo visitante y, y el resto de la afición pero yo sí esperaba ver, ver, ver más gente la verdad yo la verdad que con, 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 la, con la situación y con la cantidad de gente que ha ido al estadio en los últimos años a mí me parece a mí, yo yo para mí más bien fue más gente de la que yo de la que yo pensé en pero espera principio que el clásico iba, iba a estar más, con menos gente todavía Yo pensé que iba a ir bastante gente pero no la cantidad de gente que fue sinceramente te lo digo creo que pues yo vi bastante ese. gente o sea sí. no, el sé, único, pero, pero es... el único sector que vi vacío es, es el obvio que, que, que es el el, 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 el el pulmón por por seguridad la parte de la tribuna por seguridad pero yo, yo era entre 10, 12 mil, cuando mucho, no tengo, no tengo la cifra oficial, pero... No, pero decían, creo que que 10, 000, decían que fueron 10 mil, decían que fueron 10 mil. En un estadio de 23 más. es como que... O un estadio de 20, no sé cuál la cifra, que es la mitad. Yo he calculado unos 16 mil, pero no sé... Di, bueno, parece que la cifra estaba por ahí por 10 mil. Yo la toma que vi, este, bueno, tampoco fueron muchos hinchas de Táchira. No, 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 o sea, por eso, por eso. Táchira tenía todo el arco eh, que da para pasar a Venezuela. Norte. El norte. Boramo, la grada norte. La grada no, sí, norte. No, y... no sé si, yo creo que no llegaban a mil los de Thatcher o mil quinientos, no sé. Bueno. Sí, Era un poquito que los de Que ahí pueden entrar tres mil, cuatro mil. La grada estaba bastante llena, la sur se llenó, la tribuna se llenó. A mí me parece como un ambientazo. ambientazo, sí, bueno, ambientazo. Eso sí. De y, 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 y de verdad, <laughs> al que puso lo, lo, lo del efecto del humo, eso es solamente para el equipo local. Eso se vende por el equipo local. Yo hubiese vale. sido fanático de, de Caracas, que no lo soy, pero yo hubiese sido fanático de Caracas. Y veo que me ponen el efecto en mi casa, en un partido, en un clásico, cuando marca el visitante y la bronca sí, que me bueno, da. Bueno, son cosas para corregir, evidentemente. Bueno, ¡Claro! Eso se chalequeó en redes. En redes no, pero es que es verdad, eso. vale. O sea, es un clásico. O sea, el que, lo, el que lo puso no tiene ni idea de fútbol. O sea, el que decidió que, que se activara con el gol, que... no tiene, le no importa si era del Caracas, si era de la liga, si era de, 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 de otro planeta, pero no tiene idea. Ese tipo de cosas no puede ponerlo para que celebre el equipo visitante, no tiene sentido. Porque no es una cancha neutral. No es, una es, cancha un blooper, neutral. es un blooper, Sí, es verdad, es verdad. No es una cancha neutral. O es sea, así. si queremos copiarle algo a, a los gringos, cópienselo bien. Porque eso es, eso es de la MLS. En la MLS se usa y se activa solamente con el gol de local. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, ahorita el local ataca para aquel lado. Bueno, eh, el efecto de estar querida lo apagamos. Y, porque eso se activa. Cuando la pelota pega en la red. que activa, activa, activa la humareda. Bueno, entonces apagamos el efecto del lado hacia donde toca el visitante y ya está. Pero bueno. Qué buen jugador es Mauricio Cova. Sí, vale. Marca diferencia. Pasa eh, que en la selección hay mucho tráfico ahí. Demasiados jugadores. Rincon, Pero en, yo creo que sobre todo este año Lugo. ha hecho... Pero, por ejemplo, para la el... rotonda que fue convocada en su momento, yo creo que Oba pudiera tomar ese lugar hoy. Bueno, cuidado y Mauricio lo vemos en algún partido de eliminatoria, porque está en la convocatoria hasta que va a trabajar el Pocha Batista el 31 de, de este mes y Mauricio pudiera entrar en una hipotética convocatoria doble cuando, por ejemplo, toca la doble jornada con, con el partido en La Paz en Bolivia. Entonces, que se arme con bastantes jugadores locales, Moriscova puede hacer méritos para extraer, además, un tipo que, que es incombustible, que, que está en forma y que tiene ideas distintas de, de juego. A mí hay otro jugador que me gustó mucho, que siempre me gusta verlo jugar, es Brian Ortega. ¿Cómo rinde uh -huh. ese chamo? ¿Qué calidad tiene? Es un cerebro. Brian Ortega, para mí... Buen jugador. Guarirapa estuvo muy, 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 muy bien. Estuvo Guarirapa y, por supuesto, Pipo Vivas, que, que apunta a ser un central referente en el fútbol. Me, me alegró ver a Anderson Contreras otra vez. Ojalá que lo recuperen. Y mira que Anderson Contreras, antes de irse a Chile, mm. era titularísimo del Caracas Fútbol Club. Ojalá no se sí. pierda no no se pierde ese talento, la verdad que Oye, es muy muy bueno hubo una jugada clave para el partido también, y es la gran parada de Araque empezando el partido el cabezazo de Robert Quijada que Araque sí. la saca con un recurso espectacular eso se varias eso haber a ponerse 2-0 pero bueno, falló y después Tachi la tuvo por ese 3-1, hay una que peina a Esli que, coño yo pensé que era gol, que pasó rozando eh, a, a la escuadra de Baroja, pero la verdad de los mejores clásicos que recuerde, no sé, en 10 sí, años. Sí, sí, uno sí. Sí, le, le hacía duda. falta al clásico tener un partido de, de, de este nivel, le hacía falta. Desde el sí. famoso 93-10, ¿no? Es... Mm, el eh, 93-10, uy, mira cómo lo recuerda, ¿no? No, lo recuerdo, claro, el Wilker Ángel, Claro, Wilker Ángel. Mira, hey, mira que también te el... ¿No de la del de 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 colorado ¿Y se acuerda del 93-10. No, bueno, pero, 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 pero ojo, mira que también te puedo recordar el 89-20 y pico con el gol allá en Polono que los eliminó. El gol, cabeza, el gol de cabeza. en el 2016. Pero bueno, recordarte tú solito. Yo te, te y aquella gol ya eh. No, pero ¿cómo no lo voy a recordar si sí fue? el gol de sí, Chico, sí, yo, eh, histórico del fútbol venezolano. lo sea, no, sí. que marcó? Mira, bueno, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. ¿Se nos acabó? ¿Sí? Bueno. No, vale. Está bien, será. Hasta a a la hacer? próxima. Gracias, muchachos. A ustedes también. Será hasta la próxima semana.